¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, a ¡Hola! una nueva reacción. Miren nada más, aquí está Oral otra vez conmigo, haciendo ¿Cómo han una estado? reacción. Buenos días, buenas Buenas tardes, tardes, buenas buenas noches noches, y provecho. depende de dónde y cómo nos estén viendo, como decimos en otros videos. Oye, pues bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar de las leyendas urbanas que han surgido aquí ¡Ay, en la Saúl, qué entidad de Nuevo León. ¿De cuál miedo! te acuerdas tú? Bueno, ahorita me la dices, ahorita me la dices. Bueno, la más sonada aquí del norte del país Ajá. es La Llorona. La Llorona. Bueno, la Llorona Le como vi que. la película y no me gustó. La Llorona como que es mundial, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero ¿Dónde es queda? mexicana. Pues dicen que la historia fue a raíz de aquí en México, pero no se sabe muy bien dónde. Wow. Pues de hecho, la película esa que salió, que fue todo un Era de aquí churro, o de. sea, Sí, se la que era en bañaron. México. Pero bueno, fíjate, una de las leyendas urbanas que yo más me acuerdo aquí del estado de Nuevo León, que fue bien famosilla, fue la de las brujas de allá de Guadalupe, ¿no te acuerdas? Que unos policías supuestamente estaban cubriendo su turno en la madrugada y de repente vieron así como que se subió un árbol hacia una bruja y se hizo viral de inmediato, salieron a noticieros, entrevistaban a los señores, a los policías y Ay, qué todo. Es una susto. de las leyendas urbanas más conocidas que se ha ¿Y qué le visto. pasó a esas No, brujas? pues es lo que, ¿Eran no, personas que se pues subieron? según ellos eran personas que, pues eran brujas, que vuelan Ay, las brujas, o Saúl. sea, ¿No supuestamente. se dice que las lechuzas son brujas? ¿O Dicen, son las o los búhos? Hay algo así, esa ¿no? es otra leyenda urbana que también dice. Yo cuando vivía allá en Guadalupe, que vivíamos cerca del Cerro La Silla, a cuadras del Cerro La Silla, las faldas del Cerro La Ahí se ve bien Silla, bonito. se veían mucho las lechuzas. De repente estaban en la noche y, ay, que una bruja se miraba así blanca, así parada, pero pues decían que eran brujas, mas nunca vimos que se convirtiera en una bruja. No, Aunque yo en la tampoco. noche era muy normal allá que, pues, como está muy cerca del cerro, pasaban las estrellas fugaces. Ay, una lechuza, pero era una estrella fugaz, ¿verdad? Se comparaba. Pero otra de las leyendas urbanas. Bueno, yo creo que la más conocida aquí en Nuevo León, para Santiago, Nuevo León, la que es en la A cueva la de los cueva de los murciélagos, que murciélagos. fuimos y está, bueno, la verdad es preciosa esa cueva, sinceramente. Sí. Y tienes un video de eso y es donde yo más me empapé un poquito más de la historia y, La cueva de los wow. murciélagos, la Que sale cueva un señor, ¿no? Es un señor el que sale como un grupo murciélago de. Esa, la en la cueva de noche. Agapito Treviño, algo Sí, así, que era un esa. ratero que se escondía ahí, algo así, pero luego también pone la leyenda del hombre pájaro. La leyenda del hombre pájaro que Ay, también. que no era lo mismo. Yo pensé que era lo Bueno, mismo. era que seguramente ahí Sí, vivía ahí el hombre sí, ahí. Y pájaro, luego que lo iban a cachar y ¡pa! Se salió volando. que había un programa aquí en Monterrey, en una televisora que se llamaba Reportajes de Alvarado, que Ah, claro. sacaba todos esos temas del hombre pájaro, Excelente programa. del chupacabras, que también cuando Sí, inició. el chupacabra inició, que sí, fue también a nivel internacional porque él salía en Primer Impacto y salía en todas partes. Sí. Y el chupacabras que aquí entonces, sobre todo allá en Santiago, que pues mucha gente tiene su ¿cómo? ¿Ganado? Ganado, pues que amanecían las gallinas todas ¿Qué habrá descuartizadas. sido? ¿Por qué nadie lo vio? Pues yo creo que debe haber sido un coyote o algo, ¿no? Dijeron, Algo ¿verdad? allá, al último decían que Sí, era como un dijeron que coyote. nada, que no era nada de que ver de eso. Que no era nada que eso. Fíjate, otra de las leyendas urbanas que hace poco se hizo viral, no tiene mucho, tiene algunos años, pues no recuerdo la calle, ustedes déjenmelo ahí en los comentarios, eso sí no lo investigué, pero sí me acuerdo que también es en Guadalupe, todo pasa en Guadalupe, todo ¿Qué pasa en Guadalupe. es? Que creo que no sé si es por policía y tránsito, déjenmelo ahí en los comentarios. La leyenda era que había una cruz, ¿no se acuerdan? Que había una cruz en la calle de donde hubo un accidente y tú pasabas con tu carro y el radio encendido y se distorsionaba todo así. Sí, justamente ahí. No sabemos, se escuchó mucho, se hizo muy viral y la gente cada rato iba ahí. Entonces tuvieron que retirar. Creo que la cruz la retiraron, si mal no recuerdo, si no déjenmelo en los comentarios, la retiraron porque ya era tanta la gente que estaba yendo por ahí, pero unas teorías dicen que a lo mejor podía ser una, Wow. no sé, una señal de alguna antena de algo que estuviera por Ah, ya, ahí, que estuviera fuera pero desubicada. muchos lo relacionaban que porque justamente estaba esa cruz ahí, pues ya por eso se distorsionaba todo el radio. ¿Cómo Wow. ves? Hoy, bueno, también la más conocida que tiene muchísimos años es la casa de Arambirre, Aramberri, Arambirri, bueno, que ya. esa sí es un, yo ahí sí, yo creo que sí, de plano sí pasó, porque como fue muy, muy trágico cómo la mataron a la No, señora de y a la hecho, hija. es una historia Yo creo, real. porque fue mucha gente, ¿verdad?, a estudiar la casa. Nosotros estuvimos ahí hace poco, antes Sí, de se que la siente hasta quitaran. frío.
Se hace, siente frío. Ya estaba toda tapada, pero sí. Cuando se hizo viral la casa de Adán Bede, que bueno, ahí fue, sucedieron esos hechos, creo que, no sé, los años 30. Por dinero. Algo así. Mataron a la señora y a la niña. Ahí está la información en mi video. En el video está buenísimo. Entonces, yo recuerdo que estaba en la facultad aquí en el centro de Monterrey, y se hizo viral en la noticia. No había redes sociales, no había Facebook, no había YouTube, no había nada. Entonces, no, el Facebook creo que empezaba, pero no era tan así de que se hiciera viral. Pero es una historia muy interesante. Se hacía viral por las noticias. Entonces, no, que la casa de Ramberry, que todos, y todos se hacen cuenta que la tenemos una maestra, no me acuerdo qué materia nos daba ni cómo se llamaba la maestra. Okay. Pero marcó historia. Bueno, ¿no? Bueno, está bien. Saludos si me está bien, seguramente se acorda de Remy. Te va a poner en los comentarios, soy yo, Saúl. Pero eran esas maestras argüenderas que se juntaban con la chavita y todo. Ay, qué padre. En toda la chavita. Bueno, hey, vamos a la casa de rapidito. Podemos contarle salirnos de la facu. Sí, pues vamos. Y me entraste. Sí, nos metimos porque en ese entonces. Ah, sí, sí, lo dijiste en el video. Ya después cerraron todo porque igualmente, como pasó con la cruz esta que te digo, pues la gente empezó ahí, se fue a meter, entre ellos yo. Fuimos, nos metimos a la casa de Ramberry. Ya no se puede. Y ya no. Y pues había Mark, pues era una casa abandonada. Yo lo tomaba así como una casa abandonada, pero sin embargo, estar ahí, pues es que también era algo como que lo psicológico y el sentimiento y la emoción y no sé qué estar ahí. Y lo que pasó, vaya. Y lo que decían que había pasado, que fue una realidad, pero pues sí tuvimos la oportunidad. Es otra de las leyendas urbanas. ¿Cuál otra leyenda urbana? Hay una de la mujer emparedada, nunca la has escuchado, que es ahí en el barrio antiguo también, que supuestamente dicen que... Oye. No, si me equivoco, he escuchado. Yo digo lo que dicen. que supuestamente que creo que era infiel al esposo o algo así, o al novio, algo así. Entonces la encerró y se quedó ahí emparedada. O sea, se quedó encerrada. Déjenme ahí en su comentario si ustedes saben un poco más de esta leyenda. Que fue ahí por, creo que la calle donde está Marco. La calle esa de Marco. Es Zaragoza, y luego la tiene para acá, Suazua. ¿Cos? Es por ahí, por Cos. Una de esas calles, ahí en el barrio antiguo, donde se cuenta esta historia de la mujer emparedada. Bueno, a lo que yo he visto y he escuchado mucho en la tele y así, se dice que cada vez que pasa una tragedia, un accidente o algo, siempre se queda ahí la energía, el espíritu, entonces de ahí se saca todas las leyendas urbanas. Así es. Sí, ¿no? O sea, porque... ¿Cuántas cosas me han pasado? Y hace unas también fue, y se va a hacer, o sea, no tarda mucho en serlo. Hace 15 años pasó lo de la tragedia de Cumbres. De Cumbres. Que dicen que de plano tuvieron que derrumbar la casa porque bueno, no se podía vender, se sentía, y nosotros fuimos, y no fuimos los únicos. A lo mejor tuviste ahí también con otra chica que hizo un video también muy interesante que tú reaccionaste a él, y fuimos, o sea, era... ¿Cómo les digo? Era una sensación estar afuera de esa casa que no te la puedo ni explicar porque hasta te quedabas así, viéndola. A lo mejor también tenía se que siente ver, raro. Tenía eso que es ver, una leyenda urbana también. Se tenía que ver, ahí estamos viendo las imágenes de cuando fuimos a esta casa. Ese día estaba haciendo frío. Sí. Eran días como de febrero a principios de año. Estaba haciendo frío, estaba muy sola la calle. No sabemos si así está normalmente porque ahí topa. Yo cuando veía esta casa... En los noticieros o los videos así, yo pensaba que era una calle normal, ¿no? Sí, hay no. topa esa calle, bueno. Y está así la calle. Y muy grande la casa, muy grande, entonces tú la veías así y te imponía de lo que pasó en ese momento. Y cuando ya fuimos ya no había ventanas, ya, ya estaba muy deteriorada y se veía mucho moho. Pero tú te asomabas, es nada más, imagínense, afuera de una casa, las haces tantito así, y ya veías hasta el fondo, y estaba muy, muy, muy para adentro la casa. Con casas muy grandes. Muy grandes, pues y la tuvieron que demoler porque de plano nunca se vendía, y si se vendía, la revendían. Pues o ya sea, también la que demolieron fue la de la casa de Aramberry, también ya no existe. Ya no existe. Ya tampoco, ya la quitaron. ¿Qué otra cosa quitaron? Bueno, son cosas de parte de que esas, bueno, esas son realidades que han pasado, esa de la casa de Cumbres. Pero en la casa de Cumbres yo sí se siente como que te impone, como tú dices, te impone la situación y tú dices, no manches, aquí pasó eso y sabemos que pasó aquí. Uh-huh. O sea, esto es como que, y eso se hace una leyenda. No necesitas ver el fantasma de los niños, no.
es simplemente el hecho de lo que pasó y lo que se siente. Lo que se siente. Se siente, y aparte, cuando Saúl estaba grabando, grabaste un audio y se distorsionó tantito, ¿te acuerdas? Se distorsionó tantito en esa ocasión, pero ahí está en el video. Vayan, está buenísimo los dos videos, buenísimos. La información para que usted vaya en la de Ramberry también. Ramberry. La del hombre pájaro, ¿verdad? La de la historia que también le tienes. Fíjate que cuando conocimos la casa de Cepillín, también está muy bonito ese video. Y la casa está preciosa, divina. De veras, te pones afuera de la casa y te ríes. Sí, sonríe, se verás que uno sonríe afuera de esa casa, porque como que ahí también vienen mucho los la leyenda también de ese personaje. No necesitamos hacer ser pero un fantasma. Esa leyenda real, o sea, sí, leyendas urbanas sí. a lo que rodea, por ejemplo, el hombre pájaro. Ándale, sí. Que bueno, también se pasa a ser parte de la leyenda. Pero es una casa abandonada también. Es una casa abandonada que tiene mucho. Y te verás que te pones afuera de la casa y te sonríes. Sí, muchas cosas, muchas historias que guarda, sobre todo el barrio antiguo, que pues muchas historias que... El barrio antiguo, es más, ahorita ya está muy arreglado, ahorita ya no era cuando nosotros andábamos de acá de cohete, de fiesta, de party, la verdad que ya no es. No, ya no andamos. Bueno, no, ya no andábamos, pero ahorita usted va, camina por el barrio antiguo, hasta hace frío. Sí, está, se siente Porque antes era de que cuando nosotros andábamos fiesta, ahí, era mucha fiesta, y todavía de que... Ahí había los camiones de cheve, de coca, de agua. Estaba la cosa moviendo rápido porque ese día en la noche había otra vez. Y ahorita no. Está ya, muy ya cambió, solo, está muy... Es más, ni la gente pasa. Y hay muchas familias que viven por ahí. Sí, son casas, son vecindades. Que persiste. ¿Cuántas historias no ha de haber ahí? Claro, muchas. Déjenos ahí su comentario que de qué otra leyenda urbana se acuerdan. Ah, bueno, mira, ya me acordé de una. Es muy famosísima. La enfermera de la clínica 25. La plantada. No, no, la de la traumatología. La de trauma. La que está por plantada, Pino Suárez. ¿No? Es que la 25 es una. Sí, 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 pero la planchada es, o sea, la planchada. No, fue la muchacha que se lanzó en el ya ves que está el de traumatología, la que está por Juan Ignacio Ramón y Padre Mier. Juan Ignacio Ramón y Padre Mier. No es. Ah, el de zona. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el número? Menos la X. Sí. El hospital de zona, el de traumatología, ¿ok? Esa es una leyenda, pero famosísima. La chica, desafortunadamente, pues ahí tenía un familiar, fallece el familiar. Ella, pues, bueno, pues ya sabes, una muerte tan esperada porque pues ella era enfermera. Entonces, dicen que ella se deprimió y del 10, 9 piso se lanzó. Y esa alma... Se ve, ven. Y es impresionante. Dicen, hay muchas enfermeras. Yo platicaba con unas y con otras. Es que yo tengo una amiga de una amiga de una amiga que dicen que ya la vio, que sale. Es más, cada vez que tiene un aniversario la chica que se murió ahí, que sí es verdad que se lanzó de ahí esa chica se aparece. Y dicen que camina, que por video sale la sombra, saben quién es. Y dicen que ella se lanzó vestida de enfermera bien, por bonita, depresión. Porque las enfermeras son preciosas cuando se visten hermosas, bien elegantes. Por bueno, la depresión dicen, se lanzó. Sí, sí, dicen que fue por la depresión que se lanzó, y pues ahí trabajaba ella, en ese piso trabajaba ella, y en ese piso entonces la planchada, y la de la 25. La de la planchada, que también es muy sonada esa historia. Y también hay una, bueno, ya ven cuando uno va a un hospital y dicen, aquí, ¿qué pasó esto? Que no sé qué. Y sí, sí es cierto. Sí, yo conozco a una persona que renunció a su puesto de trabajo porque vio a la sombra de un niño. Él estaba trabajando, dice que él estaba ahí checando las habitaciones, que todo estuviera bien, y que de repente se enciende una tele y él dice, ¿cómo? Pues si tengo todo apagado, porque era un piso solo, lo estaban remodelando. Entonces dice que él abre la puerta y se ve... Dice que ve donde corre un niño. Neta. Y la tele estaba desenchufada y estaba prendida. ¡Hala! De veras, el señor, él me lo platicó a mí. Me lo platicó a mí. Dice que salió de ahí, se quedó traumado. Dice, me quedé así como que en blanco. Ya sé qué se siente cuando te quedas en blanco. Fueron por él porque le hablaban por el radio. Dicen que le hablaban por el radio. Es que todo eso pasa en los hospitales. Pasaban por el radio y dice que él no contestaba, pero lo veían por las cámaras que estaba ahí y que prendía el radio donde estaban hablando.
fueron sus compañeros, lo bajaron a urgencias, lo tuvieron que noquear porque el señor se bloqueó. Le dio tanto miedo porque dice que sintió, vio la sombra correr de un niño. Fíjate. Y él me lo dijo a mí. O sea, imagínate, no es una leyenda urbana oficial, pero ¿cuántas pero leyendas le pase, urbanas que le pase, no existen? Que existen en los hospitales, que son muchas, muchas. Pues muchas. La de la planchada, la de la 25, la de y la famosísima, la de la yo de, creo que, la de yo la creo, zona. Yo creo que todo nosocomio siempre tiene sus historias sí, urbanas. Ahí de verdad, de los fantasmitas que andan ahí, que se quedan en el limbo. Ah, pues no te vayas aquí tan lejos, que también es una leyenda muy bonita, va, pero pues desafortunadamente... La del niño del violín también. Qué hermosa. Que también estuve, oye, pues hemos estado en varias importantes, ¿verdad? Sí. Ahí en el niño del violín, que se encuentra en uno de los panteones aquí en el centro de Monterrey, que también pues. Qué bonita está su historia, está su violincito de juguete, sus dulcitos le lleva. La gente va y le lleva. Y dicen que en la noche se escucha. Que la noche, imagínate en la noche. Esa es una leyenda urbana también muy bonita. Desafortunadamente, la trágica historia del niño. Pues todos tienen su historia, todas las leyendas tienen su historia. Y una, espérense, vamos a otra. Y una que no es de aquí de Nuevo León, pero es de Estados Unidos, de San Antonio. Ah, que es una, hay que decirla, porque cuando chocó el autobús escolar del tren, y dicen que los niños, años después, a una señora se le paró el coche en medio de las vías, con que ya venía el sonido del tren, y ella tenía niños, venía con sus hijos, con su familia. Entonces dice que le empezaron a empujar, el carro estaba sucio, y que ella empezó y ella vio las huellitas atrás, muchas sí, huellitas de los niños que empujaron el carro, y pudo pasar el carro, y el carro se descompuso a mitad de las vías. Sí, yo creo que esa es una de las que te queda impactada. Impactada, y que sí, es muy real todo eso, lo que sucede también allá en San Antonio. Pero bueno, ahí están algunas de las leyendas urbanas, déjenos su comentario, ¿cuál nos falta? Porque son muchas. Y hacemos una segunda parte sobre estas leyendas urbanas de aquí en Nuevo León, o otras partes del mundo que también han sido muy famosas, que han tenido mucha tendencia. Pero bueno, déjenos su comentario, suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó. Y también nos vemos en un nuevo video, en un nuevo recorrido o reacción. Una reacción como esas que estamos haciendo ahora. No se pierdan aquí en los comentarios los videos que vamos a dejarles, que están muy buenos, para que tengan referencia un poquito de lo que estábamos platicando. Ahí está. Nos vemos en la próxima en un nuevo video. Adiós. Adiós.